Otra vez Brasil y la pelota. Se viene con Casemiro, tres cuartos de cancha. Un rodeo de Casemiro, amagó con pegarle, pero cambió de frente buscando por el otro lado a Danilo. Y Danilo para Rafinha. Engancha para la zurda Rafinha, la tira sobre el área. La intentaba jugar para Neymar. La jugó para Neymar. Para Neymar no fue preciso esta vez para parar la pelota. La recupera, no obstante, Brasil. Siempre la recupera Brasil. Hay uno, dos, nueve jugadores de Serbia en la cercanía de su área. Se viene Brasil. El remate que viene, el rebote que está. ¡Gol! ¡De Brasil! Richarlison, alma de goleador. Después del remate sorpresivo, Savic, el arquero, no pudo contenerla, dejó servida para la entrada del goleador del Tottenham, que tocó debajo de los tres palos. Richarlison y bailan. Brasil, ¿acaso porque han visto a la chica de Ipanema? Porque bailan y quieren bailar con el millón de amigos de Roberto Carlos. Cantarle la ciudad, a la ciudad, como lo hizo Daniela Mercury. El remate que vino, apareció Vinicius. El rebote en el arquero y Richarlison, para que salga Brasil a bailar con la alegría que es brasilera. Para que Brasil se convierta en el ganador del partido, al menos por ahora. Para que Brasil, que la había pasado mal en el primer tiempo, diga, está presente el máximo, para muchos, candidato a quedarse con la Copa del Mundo en Qatar. Lo hizo el goleador Richarlison, lo hizo para Brasil. Brasil que gana, Brasil 1, Brasil 1, Serbia 0. Y en el segundo tiempo lo puso contra las cuerdas Brasil a Serbia. Había tenido tres acciones concretas para convertir. La participación determinante en la jugada de Neymar, la necesidad que tiene Brasil de ese desequilibrio, de esa gambeta donde duele, adentro del área rival, de su número 10, la participación de Vinicius y la definición del goleador. Parecía que no estaba, apareció cuando el equipo más lo necesitaba, agarró el rebote de Savic después del remate de Vinicius, un Brasil que lo había acorralado, arrinconado a Serbia, que lo tenía hasta contra las cuerdas, le pega el primer golpe. Habrá que ver si es nocaut definitivo, pero Brasil era superior en el desarrollo y lo empieza a marcar también en el resultado. La pelota está por la mitad de la cancha y si se equivocan en la defensa se la va a llevar Vinicius para el gol, pero justo de media vuelta la va sacando la Savic, pero la entregó mal. Surge Thiago Silva desde el fondo y se viene otra vez Brasil. La va llevando Neymar, posición de número 10 para el 10. Combina con Vinicius. Ahí ataca el jugador del Real Madrid, Vinicius. La tira sobre el área para Richarlison. Media vuelta, ¡qué golazo! ¡Gol! Se venía Brasil para liquidarlo, se venía con Neymar, se venía con Vinicius, se venía por la izquierda y por la izquierda se repitió una y otra vez en el primer tiempo y en el segundo también, y le sacó resultado, le sacó rédito a la velocidad de Vinicius y a la media vuelta, media tijera o media chilena o algo parecido, pero una pirueta extraordinaria en el punto del penal del goleador del Tottenham, de Richarlison, para clavarla abajo contra el palo derecho. Nada que hacer para el arquero Savic ni para ningún arquero del mundo. Golazo de Brasil a los 27 del segundo tiempo. Richarlison, Brasil. Brasil 2, Serbia 0. Acá está Brasil. Acá está el candidato que muchos fueron a buscar. La efectividad que no tuvo en el primer tiempo y en el comienzo del segundo aparece en este pasaje del partido dos veces Richarlison. La primera después de un rebote y la segunda en una maniobra individual fantástica del delantero del Tottenham, con un altísimo valor estético para acostarse en el aire, para dibujar una tijera y poner la pelota contra el palo derecho del arquero serbio. El valor individual de las figuras, la capacidad técnica de Brasil en todo su esplendor, en su número 9, Richarlison, debut en la Copa del Mundo. Dos goles
para el platinado centro delantero de Brasil, que empieza a encaminar su debut en la Copa del Mundo. Impresionante gol, el noveno gol en 7 partidos de el Palomo Richarlison, ex Fluminense, mientras Brasil va a hacer 2 cambios. Informa este cambio, Rus Seguro. Para cambiar, cambia a Rus Seguro. Aseguramos todo lo que querés. Entró Rodrigo del Real Madrid y se retiró Vinicius Junior. También se fue Lucas Paquetá y entró Fred.